más. No puedo más. No puedo más. Las personas cuidadoras principales son aquellas que asumen la mayor parte de la responsabilidad en la atención de las necesidades de la persona con Alzheimer. Suelen ser, por ejemplo, el cónyuge o un familiar directo. ¿Cuál es el perfil tipo del cuidador? El perfil tipo de cuidador suele ser una mujer, normalmente joven, y un familiar muy directo, como puede ser la hija. También es muy típico que este perfil esté comprendido por el cónyuge de la persona afectada. Pero cuando es el cónyuge y esta persona es mayor, ese cuidado también está respaldado por uno de los hijos, que si en la familia hay una mujer, suele ser esta. Y en el caso de que en la familia solamente haya varones, la nuera suele adoptar también este papel de cuidador principal. El cuidado de personas dependientes está considerado un evento de alto estrés que, si no conlleva un adecuado manejo emocional, puede acabar desembocando en el síndrome de sobrecarga de la persona cuidadora relacionado con la fatiga mental, o en otras palabras, con el repetido «ya no puedo más, pero tengo que poder». Algunos aspectos conocidos que influyen en incrementar esta sobrecarga de la persona cuidadora son no disponer de suficiente información sobre el Alzheimer, no beneficiarse de recursos sociosanitarios disponibles, la etapa del Alzheimer en la que se encuentra a quien cuida. El factor económico, ya que a mayor grado de dependencia es necesario un mayor gasto de recursos y contar o no con una red de apoyo familiar y social importante. Debemos tener en cuenta que desde que la persona afectada recibe el diagnóstico, la persona cuidadora sufre un cambio en su día a día y su rutina y objetos cotidianos tienen que adaptarse a los de la persona con Alzheimer, anteponiendo el cuidado de su familiar al suyo propio. Cuando esto sucede, la persona cuidadora poco a poco empieza a sufrir alteraciones emocionales compatibles con estados depresivos y/o de ansiedad. Este nuevo rol influye en la persona cuidadora con un cambio abrupto totalmente en toda su vida. Desde el momento en el que su familiar recibe el diagnóstico, no solamente cambia la vida de la persona afectada, sino también la de su cuidadora, en la que ella empieza a anteponer la vida y el cuidado de su familiar a la suya propia. Entonces esto al final lo que va a desembocar es en el rol del supercuidador. Y este rol del supercuidador y esta alta implicación en este cuidado al final lo que genera en esta persona es incluso la creencia de que nadie va a saber cuidarlo tan bien como lo hace ella. Realmente va a hacer un cambio totalmente brusco en lo que es la vida y va a hacer un antes y un después en ella el diagnóstico de la persona afectada. ¿Qué enfermedades puede desarrollar una persona cuidadora? Las enfermedades que puede desarrollar una persona cuidadora se pueden centrar en tres esferas de su vida. Una de ellas, la más característica, ¿no? La que más a lo mejor asociamos a ella, es la de las enfermedades o la alteración emocional, mejor dicho, ¿no? En la que van a sufrir una serie de síntomas que están muy relacionados con la ansiedad y con la depresión. Todo esto también va a repercutir a nivel físico, pues con dolores de cabeza crónicos, con problemas estomacales, con alergias en la piel y todo esto también al final puede desembocar en un patrón de conducta desadaptativo, porque cuando tú ya no sientes que tienes el control de la situación, al final adoptas una serie de conductas que no son las más adecuadas para ti, ¿no? Para uno mismo, como por ejemplo, si una persona es fumadora, pues posiblemente para calmar esa ansiedad que no es capaz de gestionar, va a fumar el doble. Entonces al final se va a ver repercutida todas estas esferas, ya sea de manera indirecta o de manera indirecta, tanto las emociones como la salud física como la conducta se van a ver alteradas. Hola, hija. Cansado, como siempre. Yo a tu madre la quiero mucho. Y sabes que todo esto lo hago encantado, pero a veces me supera.
A menudo, la persona cuidadora tiende a asumir el rol de persona supercuidadora, por el que cree que nadie va a saber cuidar tan bien como ella, a pesar de sentirse agotada física y emocionalmente. En esa situación, le cuesta bastante delegar las tareas de cuidados en otras personas, ya sean otros familiares u otro tipo de personas cuidadoras. Es fundamental equilibrar la balanza del cuidado para prevenir la afloración de estas alteraciones emocionales. Si el cuidado no se gestiona adecuadamente con pautas de autocuidado, puede desembocar también en problemas físicos como dolores de cabeza, de estómago, caídas de pelo, etc. El autocuidado en la persona cuidadora es muy importante por múltiples factores. En primer lugar, por ella misma. Ella misma necesita cuidarse y gestionar sus emociones para salir adelante con toda la carga del cuidado que lleva encima. No solamente por eso, sino también por todo el entorno que le rodea, pareja, hijos, entorno laboral, pero también, y no por ello menos importante, es muy importante que se cuide para poder cuidar bien a la persona que está atendiendo. El tener una mente positiva y descargada es muy importante a la hora de ser creativos en una enfermedad tan cambiante como es la enfermedad de Alzheimer, en la que hoy las estrategias que estoy utilizando para cuidar a mi familiar mañana pueden cambiar porque se está desarrollando una nueva etapa en ellos. Entonces, que se cuide es principal, primero por él y luego por el cuidado de su familia. Además, también el entorno social de la persona cuidadora, tan importante en la vida de cualquiera, empieza a verse deteriorado. La persona cuidadora tiende a aislarse de su círculo cercano, bien porque considera que no tiene tiempo suficiente, bien por falta de ánimo, bien porque se siente incomprendida. Esto, a su vez, afecta a su entorno familiar y laboral, y en el peor de los casos, provoca un patrón de conducta desadaptativo. Por ejemplo, en una persona fumadora, puede fumar más de la cuenta. De este modo, la persona cuidadora principal se suele convertir en la afectada invisible de todo el escenario Alzheimer. ¿Qué va? Si a veces me llaman. ¿Pero con quién dejó a tu madre? Sí, ya sé que podría llamar a una vecina, pero tampoco me apetece, porque estaría siempre mirando al móvil y preocupado por si pasa algo. A las personas cuidadoras se les da ayuda desde múltiples áreas, por ejemplo, empezando desde el área social, en la que se les da información sobre una serie de recursos sociosanitarios a los que pueden acogerse, pasando por información jurídica para que resuelvan todos los aspectos legales pertinentes respecto a la enfermedad, pero también pasando por la ayuda, ¿no?, emocional, en la que se pueden beneficiar de una atención psicológica individual que les ayude a comprender la enfermedad, a comprender cómo se encuentran. Y aparte de ese apoyo en la gestión individual, ¿no?, de cada uno, también se les proporciona ayuda grupal. Y eso es muy enriquecedor porque estás aprendiendo de las experiencias de otras personas que están pasando por una situación similar y te ayuda a adoptar nuevas herramientas que puedes emplear en el día a día para tu familiar. Y otro aspecto muy importante en el que podemos ayudar a la persona cuidadora es simplemente atendiendo a su familiar, porque el que ellos sepan que su familiar, su padre, su madre, su pareja, está siendo atendido por profesionales. A ellos, aparte de satisfacerles emocionalmente y saber que se está trabajando terapéuticamente con la enfermedad, también les está permitiendo un espacio que de otra manera no podrían disfrutar para gestionar todos sus asuntos, tanto laborales como familiares, como para incluso incrementar esas actividades gratificantes de autocuidado que necesitan para alimentar esa higiene mental y emocional que necesitan en su día a día. Es importante que la persona cuidadora aprenda a buscar ayuda y que en esta búsqueda sea capaz de encontrar fácilmente los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida de la persona a la que cuida y de ella misma. Por ello, es importantísima una buena red de trabajo formada por los distintos profesionales que forman parte de este escenario. Además de ponerse en manos de profesionales, una buena sincronía en el ámbito familiar, en el que todos remen hacia la misma dirección y contar con el apoyo de amistades es fundamental. No hay que olvidar incorporar a la rutina la realización de actividades gratificantes que ayuden a recargar pilas, como puede ser algo tan simple como salir a dar un paseo. Todo ello va a permitir emprender el camino de la gestión de sus emociones.
Pedir ayuda siempre es signo de valentía, porque las personas cuidadoras no están solas. Hay muchas personas que pueden servirles de apoyo en este camino.